Debido al invierno, las enfermedades respiratorias y hongos en los pies son las que aumentan en esta época, según el Hospital Nacional de Retaluleu, que a diario recibe unos 150 pacientes que padecen los referidos males. Gilberto Morales, director del centro hospitalario, comentó que los más propensos a enfermedades son los niños y personas de la tercera edad que viven en el área rural. Rosa Flores, sindicalista de salud, indicó que el hospital no cuenta con suficientes medicamentos, ya que algunos médicos les dan una receta a los pacientes para que compren el medicamento en una farmacia particular.